entregarse un lugar donde respirar es elemental. Yeah, si el fondo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva, pero solo por suerte. Caminando, no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tatuada la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Nunca he sufrido algo de tu castigo, puedo volar con solo con maridos. Así soy yo, no le pido nada al olmo, por eso te digo que vuestro amor al polvo. Señora Emilia. Nicola, ¿pero qué estás haciendo aquí? Gracias. Pero qué gracias, interpretación gracias, más. Gracias. Yo quería dedicar muchas gracias no, a ti. No dediqué nada. Muchas gracias. Fue una interpretación bastante atípica, personal, original, digamos. Pero vamos de inmediato con nuestros próximos invitados. Lo que viene, chicos, es una coreografía que prepararon tres chicuelos bajo la dirección de Rosario Pascal, para quien pido un aplauso, por favor. Ellos están acompañados de un actor under, totalmente under, Ángel Mendizábal. Los nombres de los niños son Aurora, Andrés y Diego, con un trozo del Mago de Oz. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, yo quería hablar con usted. Sí, eso. ¿Y por qué no tocaste el timbre? Ah, no. Sí, lo que pasa, señora Emilia, es que cuando yo llegué la puerta estaba un poquito abierta, entonces quería ver si había alguien. Qué raro, ¿no? Yo te vi que iba saliendo, fíjate. Ah, bueno, es que ahora justamente yo me iba yendo porque como ya veía que no había nadie y estaba todo tan apagado, entonces yo me voy, ¿ah? ¿Tú no querías hablar conmigo, jovencito? Oh, señora Emilia, por favor. Uy. Cuidado con esa pistola, señora Emilia, puede ser peligroso. No, que va a ser peligrosa. Es una antigua reliquia de mi familia, fíjate. Tiene como 100 años, sí. No le puedo creer, sí. A verla, pero... Sí, mira. Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Señora Emilia estaba cargada. Qué cosa más rara. Fíjate que las balas eran de la Guerra del Pacífico. Pero sí. ¡No te vayas a desmayar ahora, Casa Misterio! Así que usted es soltero, don Tomás, no. ¿Barcelona? No, sí. Yo todavía no me atrevo a dar el paso. A mí me pasa lo mismo, fíjese. Yo soy soltera también. Qué bien. Te juro que no lo voy a creer cuando te diga el jurado. ¡Qué increíble el año, ¿sí? Claro, bueno, vi que le faltaba una y adivina quién estaba ahí. ¡Yo! Oye, en todo caso está muy bien, ¿eh? Oye, en todo caso, ¿por qué tenés que hacer de modelo argentina? Ay, no, eso fue una idea del Charlie del Memo, que son más locos. Lo que pasa es que ahora llaman a cualquiera, pues, tú cachai, pues, pintores que nadie conoce, pésimos además.
Claro, claro, llaman a cualquiera. Imagínate, llaman animadores que están totalmente out. Imbécil, córtala ya. Oye, córtala tú. Oye, ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si empezamos con la votación? Yo pienso que tenemos que votar por Romina Gaete. Ella lo hizo muy bien. Yo creo que hace muy difícil la votación porque todos están tan bien. No. A mí fíjense que me gusta mucho lo del Mago de Oz, ¿eh? Me gusta mucho. Oye, pero qué increíble. Primera vez que estoy de acuerdo con una animadora. ¡Au! Pero, oye, ¿qué les pareció las Top Girls? Así que ustedes me cambiaron el Mago de Oz. ¡Qué desilusión, Dios mío! Yo la escenografía la hice tal como me la pidieron los niños. Yo no sabía que estaban tramando eso. No, yo los maquillé nomás, nada más. Rosario, yo no tenía la menor idea de esto, aunque no me crean. Un trabajo hecho con tanto cariño, con tanto cuidado, con tanta dedicación. Borrado, cambiado así. Mucho, ¿y no te gustó cómo quedó? Es que la historia no es así, pues, Aurorita. Seguramente que fue idea del Diego. Sí, sí. No, claro. Sí. Pucha, que queríamos hacer algo más moderno. Ya, ¿y si les cargaba la idea de hacer el Mago de Oz? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Ah? ¿Por qué, pues? Porque yo siempre lo dije, pues. Oye, si no nos cargaba. Por eso le dijimos tan parecida como tú la dijiste. Claro. Sí, pues sí. Pero más moderno, ¿entiendes? Lo que ustedes hicieron no tiene nada que ver con lo que dirigió Rosario Pascal. ¡Qué vergüenza! Mamá, qué vergüenza más grande. Ay, pero ¿por qué, Pola? ¿Qué es lo vergonzoso? Oye, Pola, la mamá lo hizo regio ya. Lo único es que yo debería haber hecho la Liza mía. Ay, tú. Pero casi me muero de vergüenza. ¿Por qué hicieron todo este escándalo? Ay, ¿me puedes explicar qué tiene de vergonzoso el arte, Pola? Mamá, por favor, eso no es arte. ¿Cómo que no? No. Entonces, ¿qué es lo que es, linda? Ridiculez. Ah, ridiculez. Eso es lo que es. Pola, aquí están los resultados del jurado. ¡A ver! ¡Ay, qué heavy! ¡Ay! Ya, Isidora. No hay que ver, estamos memo. ¡Pero déjame ver! ¡No, venga! Ahora sí que llegamos a la recta final del primer festival del Colegio Gran París. Redoble de tambores, Matías y Nacho, por favor. Entramos de lleno a la premiación. El tercer lugar es para Margarita y su rarísima interpretación. Venga, venga, un premio. ¡Insoportable, Diana! Parece un El segundo lugar es para ella, con su emocionante canción Romina Gaete. Espera. ¿Qué pasa? Todavía no estamos casados. Ay,
pareciera como que me estuviera como mirando. Quizás está celosa. Digas tontera. Oye, Polar. Mañana voy a ir a la Hortensia. Sí, cierto. Tiene ese problema de las contribuciones. Está muy preocupado. Quiero revisar bien esos papeles. Bueno, si quieres, yo te acompaño mañana. Porque no pienso ir a la casa de mamá de estar hecho una furia así terrible. ¡Ay, por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Las descalificaron de ese festival! ¿No quieren ganar, tontones? ¿No quieren ganar? ¡Hagan fonomímica! ¿Qué fue lo que hicimos? ¡El ridículo! No, es que... te juro que me las va a pagar tu mamá, Barcelona. ¡Me las va a pagar por esta sangre gitana que llevo! ¡Me las paga! Yo quería esa moto para mí, para mí. Resulta que ahora la tienen esos cabros chicos. Pero si es que esa solterona de la Eva debe haber sido la que lo puso en mi contra, te juro. Claro, como siempre, la única que se anunció fue la Pola, pues como siempre. Sí, pues, y además tiene moto. ¿Cómo me puedes decir eso? ¡Te odio, te odio! Ay, amorcito, será una bromita chiquitita. Ya, pues Isidora, si tampoco hay que perder el sentido del humor, ya, caramba. ¿Ya? Entonces anda a meterte la risa con Tomás Barcelona, po. ¡Un brindis sí. por el triunfo de esta noche! ¡Ponte música, voy yo! ¡Ya, buen quieto, papá! Perdón, perdón, don Samuel. Yo exijo más respeto por nuestra modelito argentina. ¿Se te gustó, ah? Parece que se le pasó el enojo a tu abuela. Ya. Eso que le embarramos toda la obra. ¿Pero se puso más feliz cuando ganamos? Y cariñosa, compadre. Eso sí que es raro. Pensar que le eché la culpa de todo. Yo hice lo que me pidieron los niños, nada más. Bueno, ¿me perdona? La perdono, comadre. Venga, vaca, cosita linda. ¿Qué te vas? Sí, sí, me siento un poco rara aquí. Vine por antes. Ángela me contó que te había salvado de las garras de Renato. Ya te contó, ¿eh? No pongas esa cara, somos amigos, nada más que amigos. Bueno, voy a decirle a Necesito que nos vamos. Chao. Bueno, chao. ¿Estás triste, ah? Yo no estoy triste, nada que ver. Bueno, pero si el segundo lugar no es malo. Matías, sí estoy contenta, en serio. Oye, Romina, ¿y el Max por qué no vino? Porque no pudo venir. Permiso. Chuta, ¿qué onda, oye? Vamos a brindar por el campeón. Bueno, salud, Andresito. Bien. Todos vamos a brindar. Debo reconocer que heredaste el talento de tu padre, ¿eh? Salud, tío. Bien. Andresito, no tomes champán. ¿Pues si puedes brindar lo permanente? Déjalo, salud. Pero no es hora de tomar champán, Tomás. Menos... Ivana, mi amor, ¿qué dulces vientos te traen a mi hogar? Tomás Barcelona, ¡eres un traidor! Muy fácil, Max. Necesito que me ayudes a entrar a la casa de Ivana a buscar algo que me pertenece. ¿Y por qué no se lo pide directamente a ella? Porque se trata de algo que ella... me robó. No me lo va a pasar así, tan fácilmente. Pero mira, ¿por qué tengo que ser yo tu ayudante? Porque yo, una vez, te conseguí unos documentos falsos. ¿Te acuerdas? A ver, a ver, a ver. ¿Me estás chantajeando? Ay, no digas esas palabras que suenan tan feas, Max. No, nosotros somos amigos. ¿O no? Bueno, ya. ¿Qué quieres que haga? Eres un tesoro, Max. Escúchame bien.
te prometí un jardín de rosa, mi querida Top Girl. ¿Qué te costaba haber comprado ese jurado, a ver? ¿El champán francés? Oui. En todo caso, debo decirle, ¿qué estuviste sensacional? Sí, sé que estuve sensacional. Pero hay otras cosas que tú haces mucho mejor y que me gustan más. No estoy de humor, Tomás. ¡Barcelona! ¿Qué pasa aquí? Ah, podrían bajar la voz un poquitito. ¡Tú no te metas! Pero mira cómo dejaste la ropa, Ivana. ¿Sí? Quiero que sepas que de Ivana Gabor nadie se ríe. Y se acabó este noviazgo. Ahí tienes tu anillo. Estoy muy feliz, ex noviecita. ¡Epa! Ivana Gabor tampoco es tonta. Me llevo mi anillo. A lo mejor puedo sacarle algo a esta rotería. ¡No des un paso más! Ven para acá. ¿Qué es lo que quieres ahora? Tomás Barcelona tampoco es tonto. ¡Te detesto, Tomás! ¡Yes! No sé cuál de ustedes dos es más loco. ¿Sí? Dígame una cosa, ¿usted sacó la foto de su hermana que estaba en mi pieza? No, mijita. Bueno, temía. Desapareció. ¿Desapareció? A menos que la haya sacado la Eva. No, no creo. La Eva tiene la cabeza en otra cosa, oye. ¡Oh, pobre Max! ¡Pero pobre Max! Mira, mejor ni le decimos que esa foto desapareció de nuevo. Ay, a ver, no desapareció, tía, en verdad. Alguien la tiene que haber sacado. Yo la escondí muy bien en mi pieza. ¿Pero quién? No sé, a ver, ¿pero quién estaba aquí ayer? ¿Quién vino al palacio? Nicolás. ¿Qué más? Oye, es una actitud muy, pero muy extraña. Bueno, pero ¿cuál fue el resultado del análisis? Esa foto no ha sido trucada, señor. Lo puedo afirmar en un 100%, pero tengo la impresión que es auténtica. Si no está, yo saco pasear a Alessio. Yes. Eres un gran amigo, Max. Cuidado. ¿Qué hora? ¡Max! ¡Hola, Max! ¿Me viniste a ver? ¿Estás sola? Sí, estoy sola, Max. Sola, triste y abandonada. ¿Quieres entrar? No, ¿de una vuelta? ¿Una vuelta? Sí, ¿a dónde vas a llegar, Max? Yo quiero ir a tomarme un helado, ¿ya? No. Llévame. ¡Tonta! ¿Qué pasa? Quiero que me devuelva mi foto. Pasa, por favor. Ven, siéntate. Mira, no vine a hacer vida social, Nicolás. Ayer te metiste a mi pieza y te robaste mi foto. La foto de mi tía abuela. Sí. Espera. Pon la puerta, por favor. Déjame darte una explicación. ¿Por haberte metido de pieza como un ladrón? Lo que pasa es que yo quería llevar esa foto a un laboratorio para que la analizaran. ¿Y qué te dijeron? La foto es auténtica. ¿Y qué creías tú? ¿Que Max la había mandado a hacer? No sé, lo que pasa es que yo pensé que era algo que la había inventado para poder justificar su parentesco con la familia Osa. No, no, eso es lo más ridículo que he escuchado últimamente. ¿Qué pasa? Nosotros antes éramos tan amigos. Lo que pasa, Nicolás, es que tú lo único que quieres es separarme de Max. Conversemos esto con calma. Ven.
Por favor, te invito a almorzar. No. De verdad, no, yo me voy a la Hortensia ahora, lo siento. Perfecto. Claro que con estas máquinas taiwanesas nunca se sabe mejor asegurarse. Aquí está la famosa foto. ¿Sabe? Guárdela usted mejor. Muy bien, la voy a guardar bajo 7 llaves para que nunca más se le ocurra sacarle a nadie. Me parece. Pero igual lo encuentro extraño, ¿sabe? A ver, ¿qué es lo que encuentras tan extraño? Que una foto de dos personas que ya no están en este mundo despierte tanto interés ahora. Mira, Polita, lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces las personas que no están, están. Y las que están no entienden nada. ¿Me entiendes? A ver, no están... No, la verdad es que prefiero que me lo repita otra vez. ¿Sabes qué? Mejor que no. Estoy hablando pura lecera hoy. Últimamente estoy atro. No me hagas caso, por favor. Bueno, tía, en todo caso, yo quiero hacerle mi invitación. Sí, ¿a dónde? Max y yo vamos a la Hortensia y nos gustaría que la madame Emilia nos acompañara. Gracias, pero encantada, Polita. ¿Tú me esperarías un segundo? Por supuesto. Me voy a buscar mi abrigo, mi cartera y vuelvo enseguida. Ya. Mañana está. ¿Y Max dónde andará? ¡Max! ¡Atroz! 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 Lo peor que me ha pasado en mi vida, Max. ¡Fue tan humillante! Pero yo creo que fue mi mamá. Yo creo que ella fue la que nos sumó toda nuestra presentación. Porque yo creo que si ella no se hubiera metido, nosotros hubiéramos ganado. Pero de más, si teníamos todo para ganar. Ahora me voy a explicar qué voy a hacer el lunes cuando entre a clase. ¿Qué voy a hacer, Max? Todo el mundo se va a reír de mí. Me voy a tener que poner un cambucho en la cabeza. Claro, Isidora. Oye, todo esto, yo debería estar súper enojada contigo, Max. Oye, ¿no será hora que volvamos a tu casa? Sí, claro, que volvamos a mi casa. Oye, tú ahora tienes que hacer todo lo que yo te diga, Max, mal amigo. ¿Por qué tuviste que tocar el piano ahí con la Romina? ¿Por qué no lo hiciste con nosotras? ¿Te cuento un secreto? ¿Qué cosa? Estoy súper cachúa con la actuación de la Romina. ¿Sí, ah? Sí, es que no entiendo, Max, porque te lo juro que yo personalmente me encargué de cortarle las cuerdas de piano, entonces no entiendo cómo funcionar. ¿Cómo lo hiciste? Te felicito, Romina. Gracias. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué tanto chic tu chic? No, Samuel, estoy felicitando a la Romina. Por... Las felicitaciones fueron anoche en mi casa y delante mío. ¿Vamos a pasar al Maxi? Ya vamos. No, ese niño sale conmigo. No, papá, usted se va a quedar aquí por desconfiado. Chao, Samuel. Lo que falta es que te bailonce a mi yerno. ¿Una cita ciega? Sí, yo encuentro que es una idea genial. No sé, Roca, pero ¿tú crees que le tinque a la Samantha una cosa así? Bueno, pero tú la tienes que convencer, Oye, ¿y por qué a ti se te ocurrió esta idea, oye? Bueno, porque tu amiga está tan pesada que yo pienso que necesita conocer a alguien y embalarse, entretenerse, jugársela, ¿me entiendes? Bueno, pero ¿y si no le gusta, mi amor? Oye, el Manolo y la Samantha son el uno para el otro. ¿En serio? Perdón, Macarena, no sabía que estabas acá. No importa. Oye, ¿no te quedes parado ahí? Anda a vestirte, bro. ¿Sabes que este gallo recién se viene levantando? ¿Te puedes creer? Bueno, mi amor, pero si estuvo hasta súper tarde anoche poniendo música, el pobre.
estáis defendiendo? Ay, que eres pesado, Roca. Mira. Toma, llama a tu amiga y dile que tiene una cita esta noche. ¿Y esta noche me decía? Ay, no sé, es que me gusta mucho la cita ciega. ¿Cita ciega? Sí, Maca, mira, mira, no sé. Ya, ahí yo veo, ahí te llamo, ¿ya? Chao, un beso. ¿Va a ir a una cita ciega, Samantha? No, no dije que iba a ir. Bueno, pero supongo que vas a decir que sí, ¿o no? No, yo creo que voy a decir que no. ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada. Pero entonces, pues, Samantha, anda, yo lo encuentro súper entretenido. Ay, Dominique, imagínate que yo a ese gallo no le gusto, ¿me entendí? ¿Qué hago? Ah, no, Samantha, eso me lo dejas a mí. A ver, ven, párate. ¿Qué? Ven, párate. ¿Qué pasa? A ver, date una vuelta. Ay, Dominique, ¿qué estás pensando tú? ¿Qué te digo? Estoy pensando en hacerte algunos cambios, Samantha. Ah, no, eso sí que no, chao. Samantha, ven para acá. ¿Te gustaría que esta noche ese hombre cayera rendido a tus pies? Sí. ¡Qué grosa la moto! Sí, mírenme su moto, ¿qué tiene, casi? Sí, y para supermercado con carrito. Oye, ¿y tiene marcha atrás? Pena, las motos no tienen marcha atrás. Ay, ya, perdona. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Manejarla. Pero si no tenemos documentos. No sé, yo te usa. Ay, tampoco ni siquiera sabes manejarla. ¿Cuánto que sí? Manejarla. Ya, corre. Ya. Chuta, dejé la llave en la roticería. Seguro. ¿Cuánto gusta ahí? Sí, seguro. ¿Y no les tinca que la vendamos? Podríamos ganar N plata. Preocupada por los niños. ¿Y por qué, comadre? Pero ¿cómo por qué, don Samuel? Por el asunto de la moto, pues. Déjelos que jueguen un rato nomás. Y la llave de la moto la tengo yo aquí. Ay, qué alivio que la tenga usted, sí, don Samuel. Y tan poco cariñosita que está hoy día usted. Parece que se olvidó ya del manso beso que nos dimos anoche. ¿Qué nos dimos? Oye, usted está bien equivocado, don Samuel, ¿eh? Sí, no se haga la de la chacra. ¡Ve que sí! Sí. Oye, a ver, espérese. Dígame qué necesita. Buenas tardes, don Samuel. Sí, sí. A ver, Toño, atiende a la señorita. Sí, sí, no se preocupe. Ya. No se... Mire, siéntase en confianza, nomás. Don Samuel, escúcheme. Yo creo que usted está entendiendo mal las cosas. No se las estoy entendiendo muy bien y por eso quiero hacerle una invitación. Al ballet. No, pues ahora me toca a mí, pues no. Pues quiero invitarle a comer a la casa para que veamos la final del campeonato de fútbol. ¿Fútbol? Sí, pues. ¿Qué le parece la final entre Unión Central y Santiago Junior? ¿Qué le parece? No, es que no quiera salir con usted, pues, conejita, ¿cómo se le ocurre? Sí, claro, pero me deja con los que he hecho, po. Escúcheme. Yo quiero ir a ver esa película, Renato. Este es un día sagrado para mí. ¿Cómo va a ser un día sagrado ver un partido de fútbol, por favor? Escúcheme una cosa. Usted va a ser mi esposa, ¿no? Sí. Bueno, mi esposa me tiene que hacer caso o si no se acabó el cuento. Renacuajo. ¿Cómo fue lo que dijo? Nada, yo no he dicho nada. ¿Cómo que no? Alguien nos está espiando. ¿Espiando? Sí, alguien hay por aquí. No, no, ¿no será Tomás? No, si Tomás salió hace rato. ¿Por qué me citaste aquí? Te tengo excelentes noticias. Habla. ¿Qué? Un beso. Un encuentro. ¿Qué? ¿Tú y yo quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿El plano? ¿Qué? ¿Conseguiste la otra mitad? Sí, conseguí la otra. ¿Cómo lo hiciste? Clic. Un grillo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ojito? ¿Qué? ¿Fotografía? Secretos del oficio. Bien. Mozo, champán, por favor. No, champán, no. Ah,
tienes razón. Es mejor no celebrar antes de tiempo, puede traernos mala suerte. Mozo, dos cafés, por favor. Eso está mejor. Te adoro. Te adoro. Esta tarde sabremos dónde está el tesoro. Romina, ayer yo te noté un poquito triste. ¿Cuándo? Estoy súper feliz con el equipo que me gané. Pero no te estoy hablando de eso. ¿De qué entonces? Mira qué lindos los arbolitos, Maxito. Estoy hablando de Max. A ti te gusta, ¿no? Bueno, Max es súper amoroso conmigo, pero yo no le gusto. ¿Sabes qué? Yo creo que cualquier hombre que estuviera contigo estaría muy feliz. ¿Qué te dio por venir al palacio, tío? Ay, no sé, por demasiado. ¡Ay, no puede ser! A ver, ¿qué pasa ahora? La Romina con una guagua. ¡Para! ¿Max? ¿Romina? La Isidora. Hola, Romina. ¡Qué sorpresa! ¿Nos presentas a tu guagua? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Se me encantan las guaguas! Hola. Hola, lindo. Hola, mi amor. Hola. Hola. Señora, no se yo puede sé, dar sé, cuenta que la Romina, la mamá de Maxito, ¿entiendes? Dile que le dijo. Dile. Oye, ¿qué están cuchichando ya? Nada. No, no te preocupes. Romina, ¿tú me podrías contar a mí de dónde sacaste esta boba tan linda? Invéntale algo. Ay, qué tonta, perdona. Te puse nerviosa la pregunta. No, es que... es de la Jocelyn. Mi mejor amiga, pues. Yo siempre la saco a pasear. Chao, Isidora. Chao, Isidora. Isidora, ¿vamos? Ya. ¿Qué? ¿Le dijiste a esa puta que la guagua era mía? Pucha, perdona, Jocelyn, pero no se me ocurrió otra cosa. Es que me embarraste, por Romina. Oye, pero ¿qué querés que le haga si la Isidora me odia? Bueno, ¿y por qué tengo que pagar la culpa yo? Porque mira, si la Isidora sabe que yo tengo un hijo, se lo cuenta a todo el colegio. ¿Qué, Romina? ¿Te da vergüenza el Maxito? No, po. ¿Cómo me da vergüenza el Maxito? Pero mira, si la directora sabe que yo soy mamá, me echa del colegio, ¿entendí? ¿Y por qué lo miráis tanto? Es que me embarraste, por Romina. Oye, soy bien exagerada, ¿eh? Sí, po. Ahora obligada a buscar un papá para mi guagua. Pero, Nicolás, ¿estás seguro de querer seguirlos nuevamente hasta allá? Estoy absolutamente seguro. Pero cada vez que vamos a las Hortensias, nos va mal. Oye, por favor, Charlie, no seas pájaro de mal agüero, ¿ya? Está bien. Hace un siglo que no voy a las Hortensias. Qué rico salir a pasear. Sí. Yo, perdón, supongo que estará el camino pavimentado ahora ya, porque antes era un camino de tierra atroz. Imagino que sí, debe estar precioso. ¿Y se van a quedar a dormir allá? No creo, está muy abandonado, Eva. Volvemos en la noche. En la noche. Bueno, que les vaya bien. Aprovechar la oportunidad. Ahora es el momento. ¿Que no estabas tan indignada conmigo, Ivana? Lo pasado, pasado y enterrado, lindo. Los dos perdimos los estribos en la mañana. Quiero que retomemos nuestro noviazgo. ¿Tú crees? ¿A qué se debe este brusco cambio de dirección? Ay, Tomás. Tú y yo tenemos algunas cositas en común.
¿Tú crees? Uh-huh. Ah, lo que pasa es que a esta altura de la vida yo creo que no tenemos mucho en común. Bueno, y a todos los que les tocó ganarse los porotos un día sábado, vamos con un saludo del entretenido e entusiasmado Memito, que no tiene problemas en estar aquí con ustedes. Ya, chicos, los dejo con un tremendo niquetemón. Hola, cielito. Te traje un cafecito. Bueno, comadre, ¿estás más lateado? Ay, ¿por qué? ¿Te parece poco venir a trabajar un sábado? Ay, sí, para nadie le gusta trabajar los sábados, pero no importa, porque yo me desquito en la noche con un medio carrete. ¿Tú tenías algo, no? Nada, nada. Estoy más parqueado. Ah, yo sé cómo se llama ese parking. Se llama Dominique. ¿Qué Dominique, comadre? Yo no estoy ni ahí con ella. Ay, pero mismo se te nota en la cara, po. Oye, pero sí, ¿qué? Si ella no me pesca, pues yo soy en tu cachai. Ay, Memo, lo que pasa es que tú tienes que ser más atrevido para demostrárselo, po. ¿Qué? Algo atrevido, si ya lo he hecho todo, no cacho. Yo sí. Mira, por ejemplo, mándale flores, mándale un mensaje por la radio, no sé, algo para que ella se dé cuenta que realmente tú estás enamorado, ¿me entendí? Qué bueno. Sí. Algo atrevido. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo está todo? Igual que siempre nomás, pues. Ay, por Dios, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Así nomás es, pues. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, ¿me consiguió lo que le pedí? Sí, se los tengo listos, se los traigo enseguida. Gracias. Se nota que este lugar era maravilloso antes, ¿no, tía? Sí, era fantástico. Aquí Maximiliano Oso Morrison daba una fiesta maravillosa. Venía lo mejor de Santiago, Polita. Mira lo que queda ahora. Qué... Aquí tiene todos los papeles del fondo. Ya. Muchas gracias. Vamos a revisar. Vamos a la playa primero. ¿Ya? Bueno. Bueno. ¿Nos acompaña, tía? No, mijita, muchas gracias. Prefiero quedarme aquí para recordar viejos tiempos. Vos, José María. Por allá era, ¿no? Samantha seguro que ha resultado su conectividad a reconocer. Eso es lo que no sé si quiero. No quiero ser yo, ¿cachai? No quiero ser otra. Ay, Samantha, córtala, mira. Con la ropa que acabamos de comprar, un maquillaje bonito, unos lentes oscuros y este pelo te vas a ver sensacional. Te juro que esta noche vas a matar. Ay, sí. Ay, qué huele. Cuando te veas, se te va. Ay, tengo que preocuparme de encontrar mi vestido de novia, Max. ¿Vestido de novia? Sí, por si te olvidó que nos vamos a casar. Por supuesto que no, pero... No había pensado en eso. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y si pasara algo y no nos casamos? No, no digas eso. No va a pasar nada malo, nada. Te quiero. También, te adoro. ¿Volvamos a la Hortensia? No, todavía no. Ya, menos, ¿eh? ¡Fome! ¿Eh? Poco de mí se desvanece. Claro, son don Maximiliano Osa y su novia. Uh-huh. Oiga, es increíble el parecido que tiene el joven Max y la señorita, ¿no? Sí. Uh-huh. Dígame una cosa, usted nunca había visto esta foto, ¿verdad? No, nunca, señora. Qué raro, ¿no? Fíjese que yo tengo la impresión que esta foto fue tomada en algún lugar de este fondo, ¿no? Pero no puedo acordarme dónde. Claro que han pasado tantos años también. Sí, pues usted era bien niñita en esa época, pues. Bueno, con su permiso, señora, voy a la cocina a echarle una guaitadita a la tetea que puso en el fuego. ¿Dónde sería? ¿Dónde? Un, dos, tres, sonrían. ¡Emilia! Voy a jugar más lejos ahí. ¿Hola? ¿Quién es usted? Eres tú. Fuera. ¡Fuera de aquí!
Señora Emilia, ¿qué le pasa? ¿No me reconoce? Soy yo, Nicolás. Por supuesto que te reconozco. Acabo de acordarme de ti. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿De mí? ¿Por qué? Tú no puedes volver aquí. ¡No puedes! ¡Fuera! A ver, señora Emilia, cálmese. No me puedo ir. Vengo a hablar con don José María. No, no me importa. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Pero, señora Emilia, ¿qué le pasa? ¡Cálmese! ¡No puedes estar aquí! ¡Tú andas persiguiendo a Max! Por favor, José María, acompaña a este joven y se lo lleva inmediatamente para afuera y que nunca, nunca más vuelva a entrar aquí, ¿me entiendes? Señora, ¡fuera! Vamos, vamos, vamos. Aquí está mi parte del plano. Y aquí está la mía. Yes, 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 yes. Calzón perfecto. ¡Por fin el tesoro va a ser mío! Nuestro tesoro. Sí. Repite, nuestro tesoro. Nuestro tesoro, sí. Nuestro. Sí, no se me va a olvidar. Ya, no perdamos más el tiempo en tonteras y vamos a buscar ahora que no hay nadie en el palacio. Sí. Bueno, y cuénteme, ¿por qué lo trató tan mal la señora Emilia? Ah, mire, no tengo idea, no entiendo nada. De repente estábamos ahí, se puso rara y empezó a gritarme, no sé qué le pasa. Nicolás, bueno, ¿y cómo te fue? Mal, pues la señora Emilia me echó. Te lo dije, en este lugar nunca conseguiremos nada. Bueno, ¿y qué es lo que querían conseguir? No, lo que pasa es que yo quería conversar con usted sobre una foto antigua. La foto de Maximiliano Osa del Diante. ¿Y cómo sabe eso usted? Ah, porque la señora Emilia acaba de mostrármela. Ahora ella quiere saber dónde fue tomada la foto. Bueno, ¿y dónde la tomaron esa foto? Ay, no sé, pues ella está tratando de recordar. A lo mejor ya lo sabe ya. ¿Te das cuenta? ¡Estamos fuera de una mina de oro! No puedo creer que debajo de este jardín esté nuestro tesoro. A ver, ¿qué dice? Palmera al oeste. Hacia allá está el oeste. ¡Palmera! ¡Ahí hay una palmera! ¡Ahí está la palmera! ¡Ven, ven! Bien, muy bien. ¿Qué dice ahora? Pies tras pies suman 10. Odio la poesía. Pies, espera, paso. Son 10 pasos. Pero ¿hacia dónde? Espera, a ver. Entre palma y palma, donde muere el alba. ¿Dónde muere el alba? No sé. Al este. Estoy tan nerviosa que no puedo pensar. Palma, palmera, con palmera. 10 pasos hacia la palmera. Sí, no sé lo que me está pasando. Vamos, y... 10 pasos largos, dos, cortos. 3, 4, 5. Ay, que me perdiste. Son pasos de hombres largos. 5. Y 6, 7, 8, 9, 10. ¿Será capo? Entonces, ahora... Acabar. Que este mundo se va a acabar. ¡Joder! ¡Joder, Max! Oiga. ¿Qué pasa, hombre? Ay, se me había olvidado entregarle esto, oiga. A ver. ¿Qué sería? ¿Qué pasa? El impuesto interno. Voy a rematar el fondo. ¿Cómo? No he pagado las contribuciones muchos años, Emilia. ¿Pero cuánto dinero es? Tía, mucha plata. Emilia, no puedo perder el fondo. Pero por supuesto que no, pues, Max. Tengo que juntar esa plata como sea. ¿Pero de dónde vas a sacar tanta plata, Max? ¿Tiene una cita, Rosarito? No, si no es precisamente una cita. Don Samuel me invitó a su casa a ver un partido de fútbol. Ah, ¿un partido de fútbol? ¿Y vas a ir? Puede ser entretenido, ¿no? Oh, yo me moriría de lata. Va a ir tu amigo Renato. Oye, qué entretenido. Capaz que vaya yo. ¿Tú vas a seguir insistiendo con ese tipo? Quédate callado tú. Pero yo no te puedo esperar, me tengo que ir. No te preocupes, yo me echo una manito de gato y parto para allá. Ya, ya nos vemos. Chaito, Ángel. Chao. ¿Voy así o me cambio? ¿Qué dices tú? Cosa tuya. Ay, que eres pesado, cargante. No me digas después que no te advertí. ¿Pero de qué hora le dijiste a Manolo que llegara? A las 8. Bueno, pero está atrasado, pues, mi amor. Sí, pero bueno. Oye, pero ¿tú de verdad crees que le gusta la Samantha? Sí, por supuesto. Oye, son los dos iguales, el uno para el otro. ¡Tarán! Les presento la nueva
Samantha Roach. Samantha. Oye, que te ves distinta. A mí no me gusta mucho, encuentro que no sé. Ay, Samantha, te ves preciosa. Además, sin anteojos no veo. Lo que pasa es que no es como tú, es como otro estilo. Sí, es como súper rica. ¿Qué? ¿Rica? No, casi comentario, por favor. No, o sea, Manolo lo va a encontrar rica. Él va a pensar, no yo. ¿Me entendés? ¿Cómo me tiene este...? Ese es el Manolo, ¿ah? ¿Eh? Ta, 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 ta. O sea, yo mejor me voy a cambiar de ropa. No, Samantha, tú sí. Te quedas acá y tranquilita, te la traje. Ay, qué me siento rara. Amor, hombre, pasa bien. Ven. Pasa. Mira, te presento a Samantha. Pero que la tenía lista para meterle. No, la contratación ya es más mala que si tú una con mayonesa. Pero si es un simple partido, ¿para qué gritan tanto? La final es la final, Iris. Todo el futuro del Santiago Junior depende de este partido. Exacto, si el fútbol es todo. Anda a abrir. Yo también estoy viendo el partido. ¡Ya, ¡Ahora! Algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac. Vaya, por favor. Encimarcas. Listo. Y ya, a buscar. Radio Mágica une sus esfuerzos para enfrentar un hecho lamentable. Algo que nos tiene a todos realmente consternados. Ha desaparecido nuestra estrella del jacuzzi, Dominique. ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Dónde estará? ¿La habrán secuestrado? Queridos amigos, si ustedes tienen alguna información que darnos, comuníquense inmediatamente con Radio Mágica. ¿Tú? Quise decir que tú pululaste con él. Ah, es que yo me fui. Porque... ¡Arriba la mano! ¡Ah! ¿Dónde está mi hija? Adelante.